Aquí estamos de novo, señoras e señores, os troveiros de Compostela, o profesor Miguel Cancio é un servidor nesta segunda parte de troveiros de Compostela. Recapitulando, sobre todo para os señores telespectadores que se incorporan neste momento a nosa sintonía, decirlles que hoxe estamos eh, tendo como invitada a Isabel Redondo Zambrano, responsable do programa de envejecimento activo e saludable do Centro de Saúde de Vite. que será clausurado, Dios mediante, Ovindeiro, choves día 22, domés de las flores, domés de mayo, festividad de Santa Rita de Casia. Sí, sí, sí. Santa sí, sí. Rita que además de dijiste lo de los jesuitas, y yo pensé, esto tiene que ver con el Papa Francisco, que es el Papa jesuita, y que él pone el acento siempre en la defensa de los que menos tienen, y también de los ancianos, como fuerza de vida, y no como descarte, eh, como desecho, esto, estoy totalmente de acuerdo en esto con el Papa, y por supuesto también estaba nuestro gran querido amigo Licho, que era el gran admirador de Juan Pablo II y del de, eh, Papa Ratzinger, querido Luis. Exactamente. Bueno, antes de, de continuar, porque además acabamos de llegar, o sea, bueno, eh, aún todavía continúa la fiesta, nosotros hemos tenido que venir para el, para el programa, eh, hemos asistido, eh, acompañando a María Nieves eh, Olmedillas, eh, un homenaje que se le rindió en Vedra a su marido, que como saben ustedes, señores telespectadores, falleció el pasado día 20 de agosto, el recordado Tomás Antón eh, Pereiras en Gómez. Eh, la festividad de las letras gallegas, que es mañana, como saben, día 17 de mayo, no está dedicada, por supuesto, de momento a Tomás Antón Pereiras, pero ella quiso tener un recuerdo muy especial en la casa natal donde nació en el Concello de Vedra y allí hemos estado acompañando precisamente a María Nieves. Muchísimos rostros conocidos, muchísima gente y que todavía están allí. Nosotros hemos tenido que venirnos antes para hacer el programa, pero desde aquí, como no, eh, en nombre de, de Miguel y en el nombre de Isabel, eh, querida María Nieves, un beso muy fuerte. Resultó todo. Un aplauso, eh, un aplauso, un brindis Un brindis, que es muy amiga también de todos y por María Nieves Olmedillas. Claro tuvo que tuvo sí. además dos grupos musicales. Maravilloso, formidable. Bueno, señoras y señores. Eh, dicho esto, vamos a continuar. y antes de mm, seguir con, con el tema, porque se da la circunstancia de que la clausura eh, en la clausura del próximo jueves, precisamente, eh, miguel cancio va a pronunciar una conferencia sobre vejez positiva y feliz. profesor, adelántanos algo de cómo es o puede ser Sobre todo para mí sí, concho. Para ti, Luis. Una aquí vejez está, positiva e feliz. Aquí está a síntesis da vejez positiva e feliz. En el aceite de oliva e en el camino de Santiago o apóstolo. ¿Qué significa esto? Significa que hay que cuidarse materialmente, físicamente, con una buena alimentación, con un buen cuidado del cuerpo, con una buena salud que signifique andar, moverse, tener amigos, eh, ser positivos, eh, eh, eliminar lo negativo, los pensamientos negativos que nos atelazan, esto, apoyarlo con cursos como este que es tan importante y después el alimento espiritual fundamental la trascendencia, porque somos algo más que materia. Esto es muy importante. Por eso, a pesar de que algunos quisieron destruir las religiones en lo que tienen de positivo, que ya lo decía Keynes, qué suerte que tenemos las grandes tradiciones y esa fuerza de las mejores religiones que nos dan el alimento espiritual que nos permite amarnos los unos a los otros. Luis, eso es esa dimensión positiva y es también la dimensión feliz no en el sentido de esa felicidad del paraíso terrenal y también del paraíso eterno, sino esa felicidad de cada día, esa felicidad de encontrarlo en las pequeñas cosas, en querer a los demás, querernos a nosotros, respetar a los demás, respetarnos a nosotros, dar lo mejor de nuestros mismos, con el amor, con la amistad, con el trabajo tan importante y como tú lo decías, lo dijiste muy bien que es un objetivo, es que por eso los Estados Unidos, donde viene todo lo peor y lo mejor, las naciones más desarrolladas del mundo, de las que debía formar España, no permiten la jubilación, Luis. Eh, establecen que no hay que prohibir a la gente que siga trabajando, sino que voluntariamente puede seguir toda la vida. Hasta el último aliento de su vida, porque eso es lo que le eh, permite ella sentirse, digamos, positiva. Esto es muy importante. En ese sentido, lo positivo, nunca lo negativo. Martin Seliman, eh, el gran presidente de la Asociación de Psicólogos Americanos, que introdujo en el mundo con Ficen lo que está ahora de actualidad aquí, el doctor Rojas, eh, y otra serie de libros que están ahí circulando, la psicóloga Pinillos, ¿qué dicen? potenciemos siempre los pensamientos positivos, la actitud positiva, rechacemos los divididos. ¿Por qué? Porque en el ser humano, ya lo decía Goethe, ese hombre triste, que caminan en el camino oscuro y tenebroso. Yo en esto no comparto con, con Goethe esta cultura del romanticismo en el sentido negativo, que potenciaba el nihilismo, que potenciaba el pesimismo. No, no. El romanticismo en el sentido del amor positivo, de buscar lo positivo en pequeñas cosas, en el pequeño vino, en la convivencia, en esta exposición. Eso yo creo que es lo fundamental. Y eso es lo que también tienen que hacer los estados. Y en concreto, con cursos eh, como este. Con asistentes sociales que no sean burócratas, que no estén por amiguismo, que no apoyen por amiguismo, porque estamos escuchando en estamos contigo y antes en pensando en ti y también a lo mejor está por llegar, como nos dicen. Gente en unas condiciones terribles que tienen 200 euros, ni siquiera 200 euros para atender a cuántas personas que van a la asistencia social y que se encuentran solas y que no tienen ninguna información en el ayuntamiento, lo cual no puede ser que una persona tenga que ser expulsada de su casa con una hija, una colombiana que tenga una hija que su marido esté en la cárcel y que quieran echarla o que le quieran sacar el hijo y que esa eh, colombiana con su hija no tenga dónde ir y que tengan que ser las monjas, las monjas en este caso en Betanzos, eh, las que tengan que eh, acogerla. Esa esto, llamada la hemos tenido esta noche. Esto, no, esto, y de otros eh, iguales o peores. Esto eh, eh, no debe de suceder. Debemos de ser positivos para solventar estos problemas. ¿Qué es lo que se promueve en este curso envejecimiento activo y saludable? Y por eso yo pongo el acento en eh, lo positivo. Y en la felicidad alcanzable. Los grandes estudios de Canadá, de Estados Unidos, de los grandes de, de, han eh, cuantificado oh, el indicador de felicidad en esto de si tiene buena relación, si tiene un buen capital social, si tiene un buen amor, si tiene buenos amigos, si tiene trabajo o si acabar eh, cuando uno se jubila, si se si sigue sintiendo útil. Eso es lo que debe de fomentar eh, un Estado. Por eso la Junta debe de multiplicar este curso y además. que cada curso destos de sea un centro de investigación, no só os grandes centros, que é moi positivo e se están facendo oh, grandes hallazgos, el último como a sangre joven Eh, puede servir para potenciar y, y luchar contra el Parkinson y luchar contra el Alzheimer y otras enfermedades. Pero estos, eh, estos cursos son unidades básicas de investigación que pueden ser fundamentales junto con los grandes expertos, que yo lo vi con los de Alzheimer, yo los vi con los de Parkinson, yo los vi con los de cáncer, y aportan informaciones que solamente las pueden aportar a las personas que lo viven. Luis. ¿no? Yo recuerdo que hace. Pues me, me vino a la memoria a raíz de escucharte a ti, Miguel desde hace unos 5 o 6 años, me habían invitado a mí en Villalba. En Villalba tienen un buen centro, ¿eh? un muy buen centro de salud también, muy parecido al vuestro. Y me habían invitado a pronunciar una charla, no le llamé, no le llamé conferencia, una charla sobre la radio. Sí, tiene, razón, damos charlas. Radios, ¿no? No, no, vamos a ¿Y sabes cuál es el título de esa, de esa, cuál fue el título? Oye, y, y mira que era, eh, y no se movió nadie, del, eh, aguantaron hora y casi dos horas. Y luego preguntas. El título era, Érase una vez la radio. Oh, claro. Érase Hombre, una vez la bueno, radio. Bueno, es que tú además, claro. cuando Entonces, presentabas el libro, tienes ese pozo bueno, de anécdotas que... que oh, precisamente, oh, oh, oh. precisamente, bueno, eh, prefiero, ya, dará, ya dará a Pilar la primicia, pero quiero anunciaros que voy a tener una pequeña colaboración también en el programa de ella. Eh, y se va a titular así: Érase una vez en la radio. ¿eh? Eh, la radio, ese aparato de radio de las lámparas antiguas. Que es un y, alimento espiritual, Luis. Exactamente, ¿no? Y contándole. Una eh, familia pues, nueva. Las, las, las radionovelas, los discos dedicados. Y entonces en el coloquio, uh -huh. claro, en el coloquio la gente se explayaba. Es eh, que la gente mayor de es, estos sí, cursos sí, sí, es la mejor, es, es, maravillosa, es, es positiva. ¿no? Son una, un ejemplo. Y lo estoy leyendo porque veo aquí algo que lo tenéis, Isabel vivencias personales, claro, necesarias para crecer en salud. Qué bonito, qué bonito. Fundamental. Ese es el, lo que yo hablaba antes. Muy importante. Eh, esa eso. frase es la que, digamos, bueno, que yo la, la hemos puesto ahí, en bonito. ¿no? La Pero acabo lo, que de subrayar, li, ¿eh? lo que he explicado antes, es, es el. Acaba, el grupo acaba haciendo eso. Es que Contando, muy importante. A nivel eso. personal se abren. Es que es, bueno, es como que se confiesan, digamos, ¿no? Pues y, para el próximo y, curso, y crecen, para el próximo y curso, salud. de verdad. Eh, en, en el curso haces un huequecillo y me brindo un claro, día ir para al la, de la radio y hacer pero sí, además bajo que el título pues hacemos un taller bajo el sí, título te, de pues te cojo la palabra era una vez la radio sí, te cojo ya, la palabra que el el mi título, abuela te, te claro. cojo la palabra y un taller de medios de, de comunicación el la título, radio sí, ¿vale? el título es, es, este, es sí, muy bonito sí, Érase pues oye me encanta pues sí y además con lo que te quieren envíen empiezas a contar anécdotas multitud de anécdotas desde la del cardenal a la otra pero fíjate eso que pone ella, que también aquella gran experta de eso que trajiste. A Carmen San Esto no es más que la aplicación. Sí. Han cogido esa idea que tú has dicho, que Isabel pone ahí, la han cogido Battenson y la han cogido Wallabies en la escuela de Palo Alto, que es lo que se llama sí. la terapia familiar. Sí. Y, y después la terapia familiar, la próxima de uno y la de los amigos. Integrando todas las experiencias para que al compartirlas en la enfermedad, como pasa con la droga, en otros muchos, claro, uno piensa que está metido en el pozo, que lo de él no tiene solución, lo ve negro, pero al ponerlo en común junto a otras familias, eso va sirviendo de cura y de terapia. Va aportando sí. pues, eh, eh, toda una serie de vivencias que son fundamentales y que eso no hay, no hay ningún bademecum, no hay ninguna pastilla, no hay ninguna técnica que pueda sustituirlo. Por tanto, esto de las nuevas tecnologías está bien, pero no se puede sustituir el face-to-face el cara a cara, el sentir a la gente, el convivir con ella, que sí. es por eso tiene tanta fuerza, porque tú les llevabas la alegría, el recuerdo, el, 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 el llanto, el, la emoción, claro. el romanticismo, todo lo que nos da sentido y significado en la vida, porque somos seres espirituales, somos animales simbólicos, y en ese sentido es fundamental eh, potenciarlo y reconocerlo. No somos animales tecnológicos, sino somos animales que necesitamos cariño, ternura y amor y también juego, y así, de, con esa manera, por eso yo le decía a Celsa, Celsa, ven a jugar con nosotros, pero claro, lo esto, muy, lo tienes muy crudo, ¿eh? permite, porque, dicho porque que no sería viene. ...sería... <laughs> eh, eh, ...sería una riqueza muy grande la que ella aportaría y animaría a otras, porque claro, es un pozo de canciones, porque tiene una capacidad, ha recogido, no una, sino 20 o 30 que le cantó su padre en la tradición de sí. las minas, en gallego y en español, y eso no debe de perderse, y además de cantarlo en la radio, que tenéis que llamar a Luis a después de sí, las 12, eh, que antes, ora tens que chamar a Luis, eh, pola, pero tens que vir aquí, ou senón eh, ti ou outros que viñen, porque iso é moi importante que o fagas público. Entonces, Hombre, canta, canta moi bien, perdón. E para os teus fillos, e para a tua familia, será un orgullo que poidas poñer esta riqueza eh, a disposición de toda Galicia e de todo o mundo, porque isto por Youtube eh, se verán todo o mundo. E certo, despois, pues, chamarante da, da televisión americana. Isabel, e dentro de, de, de organigrama de todas estas actividades, das charlas, conferencias, etcétera, que habéis impartido desde el mes de noviembre pasado hasta ahora, hasta el, hace unos días. Sí. Digamos, ¿cuál es el, que, el tema que más éxito ha tenido entre las personas? Pregunta difícil, porque les gusta, sí, les gusta todo, todo es necesario y les gusta todo. Pero bueno, sí, siempre que se habla, ¿no? pues, eh, al final, ¿qué os ha gustado más? ¿Les gusta mucho el taller de, de Pilar Fernández, de la psicóloga de memoria? de sí. memoria de agilidad mental, porque además de que ya lo hemos dicho más veces pilar es tan divertida es tan comunicativa, que aparte de hacer el tema de, de centrar las neuronas que digo yo, pues es que hace risoterapia, entonces claro la gente se lo pasa tan bien que sale eh, como pues feliz de, aquí se nos acojonó cuando no, la trajimos. ...mira va. que es divertida. No, 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 bien, no, bien, ya, bien, no, bien. Sí, pero, pero, pero es mucho más simpática y divertida. Gracias que pudimos recordar a su querida madre. Pero sí, yo dije, no es nuestra Pilar. Isabel. Pero bueno, eso es lo normal. Porque cuando se viene a la televisión eh, causa un poco impacto. Eh, por eso yo le decía también a Celsa, y en el caso de Pilar que se vio, dije, esa fuerza de la memoria, ¿por qué? Porque claro, porque es un problema lo ¿no? que se está viendo y todo el mundo vamos perdiendo. El tema entonces, cognitivo. Entonces es automáticamente... Muy preocupante. Eh, eh, claro, mira, sí, y el tema... El tema del sexo. Ah, sí, bueno, ¿Cómo eh, lo ven? Eh? A ver, ¿Lo ven empezar... como algo todavía un no. tabú? También es un taller que gusta mucho, porque, claro, hablar de, de, de sexualidad, bueno, de sexo en. En ciertas eh, edades... Porque en la radio... había, había tradición. En la radio... Había, había, ¿Cómo se llamaba la que trajiste tú un día? Carmen San Isidro. Carmen es San Isidro. Es una sesóloga Que viene de Zaragoza... cosa. Bueno, es que además ustedes colaboraban hoy por hoy sí. en la cadena SE. Sí. No, es una figura. Es, es una de las mejores sesólogas de España... Es, de es, es muy contó, bueno. contó algunas anécdotas. Impresionantes, es muy bueno. sí. Y sí, además sí, muy humilde sí. y sabe sí. estar muy bien a la altura y sabe un poco, sin hacer demagogia ni populismo. Me encanta Es uno de los talleres que tiene éxito porque se habla abiertamente de ese tema. Y como ya el taller ese se hace cuando ya el grupo está cohesionado y hay confianza, porque a lo mejor si empiezas a hablar del tema este el primer día, sí. ya lo no vuelven, o si vuelven, o no sé, limas un poco el tema, ¿no? Pero lo hacemos, generalmente lo hacemos por el mes de febrero, por carnavales, para que coincida con la fiesta de carnavales. Y la verdad es que la gente lo agradece mucho. Y bueno, yo me acuerdo que este año, pues, bueno, claro, es que este año son, es gente muy abierta, todos los años, y muy, y muy cantarina, porque aparte sí. de que Celsa canta muy bien Daniel, sí. canta muy bien Carmen, sí, canta muy en, bien todos, en, en cánticos, Isabel, de los mismos, Isabel, Isabel de, de canta, son muy cantarines, cantan sí. muy bien. Y son muy abiertos, entonces eh, en el, me dijo Carmen cuando terminamos el taller, dice, oye Isabel, este grupo de este año, qué maravilla, porque el tema del sexo no lo tienen como tabú no todo el mundo hablaba todo el mundo participaba preguntando muy interesados o y sea, realmente con ese, toda naturalidad sí 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 sin ningún problema sin ningún problema es importante sí. ese dato. ella se fue muy contenta dijo qué maravilla porque la gente mayor a veces como dices tú pues es reticente es decir le cuesta por la educación sexual que, que, que no ha tenido no no pasa, pasa. Y la represión pasa. que hemos tenido Ocurre, en este ¿no? país? ocurre, ocurre. Mira, por ejemplo, ahora en, en, en... cuando uno es operado de próstata, sí. pues eh, mucha gente cree que porque es operado de próstata, pues que ya que pierde ya no, toda no sensibilidad sexual. No tiene nada que ver. Es decir, que no. bueno, pues oye, haz preguntas, entérate, claro, claro. ¿eh? Y son preguntas naturales del todo. Pasa, mira, lo del tema de la próstata pasa como cuando la gente como método anticonceptivo decide eh, bueno es un método definitivo que es la, es la vasectomía en el hombre y la ligadura de trompas en la mujer entonces yo que he trabajado en planificación familiar pues trabajé pues eh, si os digo en qué años en el 84 del 84 al 88 con 23 años y dábamos charlas a, en institutos en, en institutos y en colegios en EGB y luego en asociaciones de mujeres y uh -huh. bueno y se trabajaba en planificación familiar, se trabajaban los métodos anticonceptivos, por supuesto, y otras cosas, prevención y, y tratamiento. ¿no? Y entonces, cuando dábamos la, la información de vasectomía, pues los, los, los chicos jóvenes lo, eran como esponjas. Pero cuando, cuando la información la dábamos ya in situ en el centro de salud para las familias, parejas, parejas que venían, que querían decidir un método anticonceptivo, eh, los hombres eran muy reticentes por esa idea y esa idea que tú has dicho la, la que tú has dicho que ay no 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 a mí que no me toquen porque claro si me tocan y me hacen la ligadura de, de, de bueno las de diferentes deferen diferentes sí. en el hombre entonces ya no soy un hombre entonces claro ahí teníamos que trabajar muchísimo tanto el psicólogo como la enfermera como el ginecólogo como yo el tema entonces sí. hacíamos mini grupos con esos hombres y se les informaba muy bien que no pasaba nada, que no se perdía la, la erección, porque una cosa son los deferentes, que son los, los que llevan el tema de, de los espermatozoides, no el semen, y otra cosa es todo lo demás. Bueno, no voy a entrar aquí en materia, porque entonces igual <laughs> cambiamos de mecanismo activo a otra cosa, ¿no? Pero teníamos que centrar de forma la información de forma anatómica, funcional, y luego de actitud hacia el método. Entonces, puedo contar una anécdota muy divertida sí, sí. al tema. Pues había una... Luego, al final, la gente, pues muy bien, porque era gente joven y, y bien. Pero me acuerdo de un caso de, de un chico que era una familia de jovencitos, tenía, ella tenía 25 y él 32. Y tenían cinco niños y tenían problemas económicos. Entonces, bueno, pues se decidió que, claro, ella tenía muchos problemas de salud y no podía hacerse la ligadura de trompas. Entonces, convencimos, o eso pensamos nosotros, convencimos a, al marido en que se hiciera la, la vasectomía. Y entonces, nada, pues nada, se prepara todo, como es ambulatorio, porque la vasectomía no hace falta, es una cosa, es, es de anestesia local y ambu régimen ambulatorio. La persona va, le hacen la, la, bueno, los cortes, le, los puntos y, y se va a casa. Y rebosa, ¿no? Bueno, espero no confundirme si algún urólogo me oye, que no me haya confundido. Pero bueno, el tema es el siguiente de la anécdota. Que me, me llaman de, de los urólogos y me dicen, Isabel, oye, que, que vengas aquí, que dice que el paciente que, que nos has dicho, bueno, nos has dicho no, que nos habéis dicho, perdón, pero como era un tema social, lo llevé yo más directamente. Que se nos ha escapado del quirófano. Y entonces yo subí y dije, oye, ¿pero qué crees que haga yo? Que vaya a buscarlo. Claro, si no quiere. Bueno, entonces, bueno, luego me tocó hacer visita a domicilio, valoración de la situación, y entonces fui a casa. Y le dije, vamos a ver, bueno, eh, vamos a suponer, Manolo, ¿pero por qué te has ido? Bueno, me he ido porque yo vi aquella, dice aquel instrumental. Esas tijeras, esas, esas cuchillas, y a mí ahí no me toca a nadie porque entonces al final dice: No voy a valer nada. Me Mira. quedo sin gaita y ya no miras. Entonces es un poco anecdótico, ¿no? Yo bueno, sí, ya tenía problema. tan jovencita que a mí me veían y me decían: ¿Y esta niña dónde va? Con 23 años. Pero tú la has entendido perfectamente. Sí, sí. Eso, eso, eso es Entonces un poco, es un poco a colación eso... de lo que dices: que es mucha falta de información. Sí. Si tú tienes formación y tu mente está abierta. Pues oye, lo de la lo de operación de próstata, como lo de bueno cualquier tema relacionado con... Bueno, pues es que las funciones están determinadas. Una cosa para una cosa y otra para otra. Eso, y entonces, ¿no? Porque hay, hay una relación. frase, a veces escucha esa frase, ahora, ya no me sirve ni para ya eso, eso, hombre, pues no. eso, <laughs> eso, eso. Claro, eso, no bueno, era más eso es incultura. Que, eso no era más que la manifestación freudiana. De que el hombre es, eh, es eh, en función de su instrumento y que, por tanto, todo <laughs> sí. lo que da, Y la mujer es eh, justamente el hombre que carece del instrumento, que era un sí, poco las teorías sí. eh, freudianas que después... Eh, sí, eso, de, eso de, más de, básico de lo, que todo lo Pero yo creo que sí. aquí, y me gustó a mí esta señora, ¿cómo se llama? La de la sexología Carmen Salisidro. En el techo. sentido de que eh, eh, atacaba el, las dos... Eh, digamos, eh, vamos a llamarla así eh, los dos problemas, por un lado el de la represión, pero sí. por otro lado el contrario de la represión, el del que vale todo, el de imponer a la gente mayor la cultura juvenilista de aquí te pillo aquí te mato, sí. que está dando lugar sí. a muchas residencias sí, sí, y sí. incluso de bailes a una situación terrible claro. en que ellos quieren volver a ser como los 20 años y entonces sí, hay, hay una, u, unas relaciones absolutamente claro. negativas hay que saber eh, amar es eh, saber amar y también sí. es saber divertirse y saber ya sí, lo que es eh, aconsejable, a calidad, sin forzarlos para eh, que vuelva a ser como un adolescente y eso es edad, eh, un problema gravísimo. En eh, cada edad, eh, en edad es una, sexualidad. una auténtica bomba. Eh, y por tanto llevarlo con alegría, con sí. felicidad y posibilidad y no sentirse aquí te cacho, aquí te machaco, aquí te pillo, aquí te cepillo. Eh, y que vuelva <laughs> a ser, eh, digamos, la situación depredadora y que entonces la gente mayor, y sobre todo las señoras, eh, digan, ah, pues aún no estoy. Y entonces se, se produce... Eh, se, se dé lugar a un desprecio y a un rechazo, claro, que se está viviendo por esta imposición inadmisible claro. eh, de esta sí, porque eh, no, cultura. No hay juego, eh, no hay feeling, eh, de, no hay. De, del todo vale y que eh, es un sinsentido, Luis. Sí. Estamos llegando al final, al remate, y a mí me gustaría hacerte una pregunta, al menos eh, para ir cerrando ya el programa. Eh, cuando llegamos al final de. van seis, seis cursos, este uh -huh. ya ha sido el sexto, el sí. sexto ciclo. Eh, ¿Te encuentras contenta? ¿Le ha faltado algo? Eh, ¿Pudo mejorarse? ¿O estás a gusto plenamente con el desarrollo de este ciclo que se iniciaba en noviembre y se clausura ahora? Mm -hmm. Bueno, está, estamos, porque yo estoy representando aquí sí, al grupo de profesionales, grupo. los médicos, sí. enfermeras equipo, y demás profesionales del equipo. equipo. Sí, la verdad es que estamos muy muy satisfechos con los resultados, porque el programa ha llegado... De forma de metodología directa con los grupos indirecta, con los paneles informativos y los, los folletos que tenemos, y bueno, informaciones paralelas a 3.500 personas hasta el momento. Entonces, Uy, eso es muy ¿Cómo? Eso, gente. Eso, eso, eso es, sí. eso es Entonces, un auténtico éxito. Eh, estamos pues eso, muy satisfechos. Y dices tú, mejorable. Siempre, siempre es todo, con humildad, siempre es todo mejorable. De hecho, vas, vamos a incluir un taller de la historia de la radio, ¿no? La claro. próxima, la próxima edición. Eh, ahí, para que vayas a contar. La séptima, esa, porque ya... hay que contaste 30 en Villalba, personas, Luis. Sí, hay 30 sí. personas apuntadas ya para el próximo. Sí. Entonces, bueno, Pues de acuérdate del título. Érase una vez la radio. Muy bien. Señoras Muy bien. y señores, antes de... Concho. Pesa 5 kilos, sí, ¿eh? 5 bueno. kilos. A todos nuestros invitados por gentileza de Teófilo Comunicaciones. Y sí, del gran amigo Teófilo, José Luis. Y Marusha, la mujer. Sí. Qué guapa. Eh, estaba la, el otro día. Tenemos es que es muy este guapa, libro, Maris. O Pasado nunca pasa, que es un libro precioso, en blanco y negro, con fotos sí. de, de muchas eh, generaciones de Santiago de Compostela, de Galicia. Sí. Eh, te, va, lo, te va dedicado sí. por Miguel muchísimas y por un servidor. Gracias. Ya digo, gracias a Teófilo Comunicaciones sí. que ha hecho posible este milagro de que cada invitado se lleve pues sí. para su casa Una este gran libro. Pues mira, que te lo recibo entrego con, con en nombre mucho. de Teófilo y en nombre de mi compañero. Bueno, pues muchísimas gracias y la verdad es que yo de Teófilo tengo la gran suerte de tener un montón de libros porque en la cena de la Fundación Andrea hace dos años o tres... En el sorteo de regalos me tocó. Alá, la qué ser, suerte. Compu... Acaba de presentar uno como sí. ese en Horácea, que ha sido un éxito. Y otro en Compostela. Tengo muchos libros de. Otro de gran ellos, éxito. De todas las ciudades de Galicia. Sí, sí, y, sino, además bueno, esto, los, bordo, ¿eh? Eh, los Bueno, preciosos. Señoras y señores, amigas y amigos, vamos a despedir, como es lógico, como siempre, con una canción. Anunciarles eh, que el próximo programa estará aquí la presidenta de la Sociedad de Diabéticos de Santiago de Compostela. Eh, que es enfermera en el hospital de Concio, eh, María Teresa Lord Rodríguez. Repito... Colaboradora también de, de Estamos Contigo. Estamos contigo. Sí. Estará aquí el próximo de, viernes. Que lo anunciamos lo ya, partirán. lo anunciamos, porque sé que hay mucha gente que está enferma de diabetes y quiere saber algo más. Y una gran sorpresa de la gran eh, promotora, esta gran empresa, Begal Sarosky, que daremos cuenta eh, en, en programas sucesivos. Programa. Eh, que eso es muy importante. Señoras y señores... Eh, va la canción, la canción y no como la las que queremos. hemos cantado antes y porque también esa charla que voy a darse en homenaje a nuestro querido amigo José Luis Marisolera que está tocando la gaita en el cielo enamórate de mí enamórate de mí enamórate de mí como yo de ti, cogeditos de la mano tú y yo a la orilla del mar otra vez. cogeditos de la mano tú y yo, le cantamos y ahora el estribillo, enamórate de mí, enamórate Enamórate de mí, enamórate de mí como yo de ti. Viva Lucho, viva Marivilla, mi nos Viva el curso, señoras y señores. De de si pasaron un rato agradable nos daríamos por satisfechos. Será hasta el próximo fin de semana. Hasta entonces, un aplauso. Adiós. adiós. Bárbaro.